Tengo el honor, el privilegio de filmar este estudio escatológico sobre el infierno, los tormentos del infierno, los castigos infernales, las pruebas de que existe el infierno, según la Biblia y según la ciencia, para mi colección de 20 vídeos en el Club Televideo Cristiano, que Dios está utilizando para llevar estos mensajes a través de todos los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Prepárense entonces, tendremos un estudio sobre la realidad del infierno y los castigos del infierno y la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Delante de la palabra infierno, algunos indiferentes se sonríen, pero ¿bastará acaso una sonrisa fundada en la ignorancia para deshacer la creencia del género humano? ¿Qué es lo que es un yo no creo, fundado en la estupidez contra la creencia de más de 150 mil millones de personas que lo han creído desde que el mundo es mundo, y de más de 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de personas que lo creemos actualmente? ¿Será menos Dios porque alguien se complazca en dudar de Él? ¿O los calabozos eternos destinados a los menospreciadores de sus leyes serán menos rigurosos porque nos lancemos en ellos con los ojos vendados? ¿Qué hay más absurdo que semejante conducta? Pero nuestra generación desalmada, nuestra generación descarriada, nuestra generación vacía y desorientada, quiere un cristianismo con un Dios, un cielo, sin un infierno. Pero ellos ignoran la enorme contradicción que esto encierra, porque el cielo y el infierno tienen que sostenerse el uno al otro, porque si no hubiera cielo y no hubiese infierno, el bien y el mal no tendrían razón de ser. ¿En nombre de qué yo me portaría bien? ¿Para qué? ¿Y por miedo a qué? Si nadie me va a premiar y nadie me va a castigar, en nombre de la conciencia. ¿Pero qué es lo que es la conciencia? Si la conciencia sin Dios no tiene conciencia. La conciencia sin Dios es un tribunal sin policías. La conciencia no vale nada sin Dios. El ladrón de gallina, cuando se roba la primera gallina, le tiemblan las manos. Cuando se roba la segunda, le tiemblan menos. Cuando se roba la tercera, piensa que la compró. Cuando se roba la cuarta, se la come con mayonesa. Cuando se roba la quinta, dice, ¿por qué no me robé tres gallinas juntas en vez de una sola? Esa es la conciencia. No tiene conciencia. Entonces no podemos confiar en ella. ¿En nombre de quién entonces nos portaríamos bien? ¿En nombre de la ley? ¿Qué es lo que es la ley? ¿Qué es lo que es la justicia humana? Llamamos en el mundo honrados a todos los ladrones que todavía no están presos. ¿Usted hallaría lógico que San Pablo y Nerón estuviesen en el mismo lugar en el cielo o en la eternidad? Sería ridículo. La vida no tendría lógica. Pero ¿quién fue para la otra vida y volvió para decir que existe alguna cosa? ¿Y quién fue y volvió para decir que no existe nada? ¿Usted fue y volvió? Entonces, ¿cómo está seguro que no hay nada? ¿Pero quién fue y volvió? ¿Cómo que quién fue y volvió? Lázaro volvió al cuarto día, Jesús volvió al tercer día, Moisés apareció en el monte vivo y había muerto miles de años atrás. Entonces, ¿cómo que quién fue y volvió? La ciencia ha hecho experimentos extraordinarios que los vamos a analizar después de esta pequeña introducción. ¿Quién fue y volvió? Pero ¿cómo una persona va a poder volver del infierno si del infierno no se puede salir? En el infierno hay un letrero por fuera que dice prohibido entrar y hay otro por dentro que dice prohibido salir. No, si se metió donde no lo llamaron, después no se queje. Dicen que en el infierno hay solo una escala para bajar, no hay ninguna para subir. ¿Cómo va a venir alguien a contar que se condenó si no puede salir de allá? Dos peces iban por el río, un pez universitario, ateo, intelectual, y otro pez de la iglesia Centro de Video Cristiano.
Los dos iban por el río, el pez evangélico y el pez ateo. Vino el pescador y tiró el anzuelo en el agua, y el pez ateo corrió a morder la carne. El pez cristiano le dijo: mira, amigo, no. No agarre esa carnecita, que detrás de esa carnecita tiene un anzuelo, y con ese anzuelo agarran a los peces de las agallas y lo sacan para afuera, y afuera, mi amigo, no hay agua, afuera hay fuego y se comen fritos a los pescados. Pero vecino, yo pensaba que usted era más inteligente, todavía usted cree en esas historias, que afuera no hay agua y que hay fuego y que se comen fritos a los peces. Dígame, ¿cuándo un pescado frito volvió para contar que se lo comieron frito? Pero ¿cómo va a volver si ya está frito? No puede, ¿no es cierto? Bien, pero si usted quiere pruebas de que hay vida, que hay un castigo, vamos a dárselas. Y primero vamos a demostrar intuitivamente, vamos a demostrar filosóficamente, vamos a demostrar científicamente y vamos a demostrar teológicamente de que la muerte no termina con todo. Porque ¿cómo podremos hablar de un castigo después de la muerte si primero no probamos que el alma no muere? Al lado de la universidad de la afirmación tenemos que construir la facultad de la demostración. Intuitivamente la persona sabe que no termina con todo, piensa que hay algo y tiene miedo, ese es el miedo. Si usted supiese que no pasa nada, se mataba enseguida. Pero usted tiene un miedo, un recelo. Esa intuición la tenían los indios, que se enterraban con sus flechas y con todo porque pensaban que en el más allá las precisarían. Esa intuición la tenían los faraones, ellos se sepultaban con todo, y los túmulos de los faraones son palacios mucho más ricos que los propios palacios donde vivían, porque para ellos era más cierta la muerte o la vida después de la muerte que la vida presente. Si usted cría una golondrina y esa golondrina está en una jaula, cuando viene el tiempo frío, ella nació allí, usted la larga, ella no se queda ahí. Enseguida vuela buscando un lugar caliente porque el instinto que Dios colocó en ella la guía a un lugar caliente. Y si la golondrina pudiera pensar, ella diría: yo sé que hay un lugar calentito esperándome porque Dios colocó este instinto en mí y a Dios no le gusta tomarle el pelo a nadie. La golondrina no puede decir eso. Pero yo puedo decirlo porque tengo entendimiento y yo puedo decir: yo sé que cuando me muera no desaparezco, yo sé que voy a ver con mis ojos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces intuitivamente presentimos que hay algo. Ahora filosóficamente nosotros somos más que un animal y menos que un ángel. Estamos en la frontera, no somos animales ni somos ángeles, somos hombres. Pero la verdad es que somos más que ángeles. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es lo que es el hombre? Les voy a decir algo del tema de la noche que viene, de los misterios de la cruz de Cristo. ¿Sabe usted quién es usted? Quizás hasta ahora no lo sabe, pero ahora lo va a saber. Usted dice: yo no soy nadie, pero usted está bien equivocado. Usted es un Dios. Y no estoy hablando de la nueva era, por si acaso. Yo se lo puedo mostrar con la Biblia. Lea Juan capítulo 10, versículo 34. Nosotros somos dioses con minúscula. Jehová es Dios de dioses. Léalo. Bien fuerte. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo os dije, dioses sois. ¿Qué es lo que somos? Mira qué maravilla, lea de nuevo. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Me gustaría que lo leas de pie para que toda la iglesia lo escuche. Miren qué interesante. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois.
Siga leyendo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Gracias. Pero hay más o menos unos 4 versículos, esto lo voy a decir en la noche, que somos dioses con minúscula. Dios es Dios de dioses. Él se sienta en la reunión de los dioses. Entonces somos más que animales. Es por eso que los demonios tienen envidia de nosotros. Porque el hombre es más valioso que un animal y que un ángel. Porque cuando los ángeles pecaron, no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Y no se hizo perro para salvar a los perros. Pero se hizo ser humano para salvarnos a nosotros. Un aplauso para Dios por la nobleza que tenemos. ¿Se da cuenta qué maravilla? ¡Qué cosa gloriosa y extraordinaria! Bien, un perro vive contento, aunque vive una vida de perro, unos 10 años por ahí, ¿no? Un perro dura más o menos eso. Un caballo, ¿cuánto dura? 14 años. Un tigre, unos 20 años, porque el tigre es muy nervioso, por eso es que dura poco. Mucha adrenalina en la sangre. Pero estos animales viven intensamente en ese periodo de tiempo porque ellos no tienen una alma que permanezca. Cuando ellos mueren, desaparecen. Entonces la no existencia es un premio para ellos. Pero nosotros no. Nuestros 200 quintillones de células que tenemos desean más vida. Con 70 años no alcanzamos a vivir. Con 70 años una persona tiene 207 millones 500, tiene 2.207.520.000 segundos de vida y gasta 84.000 segundos por día. Una persona con 70 años trabaja más o menos 35 años, duerme unos 15 años, 25 años más o menos duerme y anda como 15 arriba de un vehículo. Entonces no alcanza a vivir, porque trabajar no es vivir, andar arriba de un vehículo es andar asustado. Así que con 70 años no vive. Considérate, dice el filósofo, concéntrate en tus pensamientos y verás que siempre estás preocupado del pasado y del futuro, nunca del presente, por lo tanto nunca vives, sino que siempre esperas vivir. Las personas no viven, esperan vivir. Qué cosa importante. Cuando el hombre es joven da la salud por conseguir dinero y cuando es viejo da el dinero por conseguir salud. Así que no vive en ese tiempo. Entonces precisamos una vida eterna, filosóficamente hablando. Ahora, científicamente hablando, tenemos un alma que los animales no tienen. Se pesaron 11 perros en 11 camas balanzas, y cuando murieron los perros no faltaba ni un gramo, pero pesaron en las mismas camas a 11 personas que estaban muriendo y... Por supuesto que a las personas las pesaron primero que a los perros. Y cuando murieron las personas faltaban 36 gramos en cada cama. Con lo que se comprobó científicamente que el alma humana pesaría más o menos 36 gramos. Curioso, ¿no? Ahora la ciencia comprobó la teoría de Lavoisier. La indestructibilidad de la materia y la preservación de la energía. La materia es indestructible en todas sus formas y la energía es imperecedera. La materia de un árbol puede caer y transformarse en sustancia vegetal, en abono o en ceniza, pero la esencia de su materia permanece en otra forma, pero permanece. La energía puede pasar de luz a calor, de calor a moción, de moción a electricidad, pero su esencia permanece en alguna forma y de alguna manera en algún rincón del universo. Nosotros somos materia y somos energía. Entonces, científicamente somos indestructibles. No podemos morir porque la materia no puede ser eliminada. Y la Biblia dice eso, que este cuerpo, aunque se muera, volverá a resucitar. Entonces, no se puede destruir esta materia. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, el alma no la pueden matar, no, el alma no puede matarse.
Porque solo se muere lo que es divisible y el alma es simple, indivisible, por lo cual no puede ser destruida. Ahora, teológicamente, tenemos pruebas clarísimas de que la muerte no termina con todo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos enseñó que estábamos en el kindergarten de la existencia, preparándonos para etapas superiores. Él dijo así: mi reino no es de este mundo. ¿De cuál mundo era entonces? De otro mundo. Cuando él hablaba de su muerte, decía: yo voy al Padre. Él volvería al lugar de donde él vino. Y para Pablo, ¿qué es lo que era la muerte? Era como un taxi que lo llevaría a la casa de su amigo Jesucristo. Taxi, rápido, lléveme a la casa de mi amigo Jesucristo, calle Gloria a Dios, esquina con la cruz del Calvario. Amén. Por esto dijo Moody: un día escucharéis que yo me morí, pero no crean esa mentira, porque ese día yo estaré más vivo que nunca. Y como lo dijo Benjamin Franklin, aquí yace la primera edición de Benjamin Franklin, pronto veréis la segunda, corregida y aumentada por su autor. Personas que saben que tienen vida eterna. Amén. Entonces, después de lo que les dije, no hay ninguna duda en poder orar el credo apostólico, que dice: creo en la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Ahora podemos hablar tranquilos entonces del infierno, porque sabemos que hay vida después de la muerte. Amén. Y como lo dice Hebreos 9:27, y de la manera que está escrito o decretado que los hombres mueran y después, ¿cuándo? ¿Antes de la muerte o después? Después. Y si no existe el alma, ¿cómo lo van a juzgar después? Es por razón de que después que muere queda vivo y lo pueden juzgar. No es lógico, porque después de la muerte es el juicio. Mira, piensa un poquito. Si no hubiera nada, no lo podrían juzgar. El pecador escaparía de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que es el infierno y dónde está. Escribí un tratado sobre el infierno muy interesante que está acá. Y tiene una explicación científica de cómo es nuestro planeta según la ciencia. Es una especie de tomografía de la Tierra. Y me gustaría que tú la leas aquí en el micrófono para que las personas vean la importancia de cómo está este nuevo curso y cómo científicamente podemos probar que el infierno está en el centro de la Tierra. Ven tú aquí a mi lado y vas a leer para toda la iglesia. Ok, lee esta página ahí para que veamos cómo es la Tierra. En el centro de la Tierra está el infierno. Okay. ¿Cómo es el centro de la Tierra según la ciencia? Según la ciencia, nuestro planeta es tan compacto que es imposible romperlo o perforarlo a más que 3.000 metros, 30.000 metros. Sí, solamente podemos perforar nuestro planeta hasta que una profundidad de 30.000 metros, porque abajo de esa profundidad la presión y la temperatura son tan grandes que pulverizan cualquier sonda. El mayor hoyo hecho hasta ahora tiene 14.000 metros de profundidad y fue hecho por los rusos. Actualmente los alemanes están trabajando en un hoyo mayor, lo que están haciendo es de 20.000 metros en la Bavaria. Piensan terminarlo hasta el año 2000 y costará 350 millones de dólares. Hasta 6.000 metros de profundidad pueden ser usados los métodos convencionales, o sea, los mismos utilizados para perforar pozos de petróleo. Para hacer un hoyo o un pozo de más de 6.000 metros de profundidad, los científicos tienen que utilizar métodos especiales y motores que puedan movilizar las cabezas de diamantes para que la perforación sea perfecta. También tienen que utilizar dispositivos especiales que corrigen automáticamente cualquier desvío de las cabezas de los diamantes. Este equipamiento tiene que ser un equipamiento súper resistente y preciso. Tiene que ser capaz de soportar 4.000 atmósferas de presión y 300 grados de temperatura. Sigue leyendo. Mira qué interesante. La Tierra es parecida
a una cebolla. Sí, la tierra es parecida a una cebolla porque ella es compuesta por camadas sobrepuestas o encimadas unas arriba de las otras. La primera camada o la capa exterior se llama costra. Crosta. Costra. Bueno, es crosta, más que... Crosta, ajá. Sí, sí. Y tiene de 10 a 70 kilómetros de espesura o ancho. La segunda camada, llamada manto, es dividida en superior e inferior. Ella está compuesta de silicios y silicatos. A una profundidad de 3.000 kilómetros, la composición de la Tierra cambia bruscamente y abunda el hierro. El centro o el núcleo de la Tierra encuéntrase en estado sólido, rodeado por un mar de acero derretido. En este lugar se registraron fuertes turbulencias. Las aguas forman el campo magnético de la Tierra. ¿Cómo se obtienen estos conocimientos? Estos conocimientos se obtienen mediante métodos indirectos como la medición de la velocidad y el trayecto de las ondas sísmicas que cruzan las camadas superiores sobrepuestas hasta llegar al núcleo y después nuevamente hasta la crosta o a la superficie. Paleomagnetismo o tomografía geológica. Eso. ¿Ustedes vieron la diferencia como viene el asunto escrito y con qué profundidad? Todo súper actualizado. El paleomagnetismo o la tomografía geológica consisten en la medición de la conductividad eléctrica de las ondas y en el análisis de los isótopos radioactivos. Estas técnicas de investigación del interior de la Tierra pueden compararse a una especie de tomografía, exactamente como una tomografía axial computadorizada, en la cual una serie de rayos X son proyectados en el cuerpo humano y luego colectados por sensores examinados en esta forma, los tejidos interiores y exteriores. Después, estos datos son procesados por un ordenador, obteniendo de esta manera una imagen tridimensional del cuerpo. La única diferencia entre una tomografía humana y una tomografía sísmica o terráquea consiste en que en la sísmica se sustituyen los rayos X por las ondas sísmicas y es hecha en el planeta y no en un ser humano. Otra diferencia entre una tomografía humana y una terráquea consiste en que la tomografía humana, los rayos son absorbidos por los tejidos del cuerpo humano y en la geológica se miden las ondas que cruzan la Tierra desde el núcleo hacia afuera, exactamente al contrario que la humana. En resumen, la ciencia de la tomografía sísmica consiste en sintetizar mediante un potente ordenador central las informaciones de millares de sismógrafos desparramados estratégicamente por todo el mundo, obteniendo de esta forma un mínimo denominador común o una imagen tridimensional del interior de la Tierra. Con esta tomografía terráquea puede saberse con exactitud qué clase de metales la Tierra tiene, la densidad, la profundidad, la temperatura y la presión que la Tierra tiene en su interior. Según estudios geológicos, la Tierra es muy caliente. Y lea usted de... En Job, capítulo 28, 5, la Biblia dice que la tierra tiene fuego debajo de ella. Eso es lo que es interesante, ¿vio? La ciencia dice que el interior de la tierra es caliente, es fuego. Lea, por favor. De la tierra nace el pan y debajo de ella estará como convertida en fuego. Fuego debajo de la tierra, ¿qué les parece? Ahora usted lea Proverbios 15, 24, usted lea Efesios 4, 8 al 10, usted lea... En Mateo 12, 40, y usted nos va a ayudar con Apocalipsis 20, versículos 13 en adelante. Vamos a ver que el infierno se encuentra en el interior de la tierra. Proverbios 15, 24, el infierno es para abajo. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. ¿Dónde está el Seol? Abajo. Cuando Jesús murió quedó en la cruz, pero Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Lea Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, lea de pie, va a ser más audible. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde había descendido? A las partes más bajas de la tierra, allí está el infierno. Pero el infierno no es el lago de fuego.
El infierno es un lugar de castigo preventivo, que no es el lugar definitivo. El lugar definitivo será otra estrella llamada Lago de Fuego. Ese Lago de Fuego no está en la Tierra. Él está en el espacio. Puede ser el Sol. Puede ser otra estrella de los innumerables lagos de fuego del espacio. Cada estrella es un lago de fuego. La formación de una estrella es 70% hidrógeno, 30% helio. Mas cuando el hidrógeno es consumido por la mitad, la estrella produce partículas alfa átomos de helio. Cuando eso acontece, la estrella explota y se consume o engole o traga todos los planetas que tiene cerca. Nuestro Sol ya ha consumido casi la mitad de su hidrógeno. Quizás dentro de unos 1000 años más él va a explotar. Porque la Biblia dice que después del milenio vendrá una tierra nueva donde no habrá más sol. Y si el sol explota, se va a tragar la tierra. Si se convierte en supernova. Y como la tierra tiene fuego dentro de ella, ese fuego sería lanzado dentro del sol. O sea, el infierno sería lanzado en el lago de fuego. Una explicación científica a un pasaje bíblico poco comprendido. ¿Hallaron lógico o no? Entonces lean Apocalipsis 20, verso 14, y vean que el infierno, o sea, el fuego interior de la tierra, es lanzado en el lago de fuego, en una estrella, en un sol. Puede leerlo bien fuerte. Apocalipsis 20, verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Es interesante la Biblia o no es? Bueno, ahora que ubicamos lo que es el lago de fuego, lo que es el infierno y dónde están, vamos a dar un tercer paso y veremos lo que es el abismo. Apocalipsis 21 al 3, Apocalipsis 9, verso 1 al 3 y Apocalipsis 18, verso 1 y Apocalipsis 20, verso 1, Isaías 14, verso 15. ¿Quién más quiere leer un versículo? ¿Puede dar un señal rápido? Entonces mantenga la mano arriba. Usted va a leer. Estamos leyendo los versículos. ¿Cuál es el versículo que dio usted? 20, verso 1 al 3. ¿De dónde está el abismo? ¿Para quién di Génesis 49? Para nadie. Entonces usted lea Génesis 49, 25. Y usted en Lucas 16, versículo 22. Al 26, y vamos a comprobar lo que es el abismo. El abismo es un pozo que está en el centro de la tierra, al lado del infierno. Es el lugar donde están los demonios. Entonces vamos a leer inmediatamente Isaías 14, 15. Bien fuerte. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Otra versión. Isaías 14, 15, eres derribado al infierno, al lado del abismo, o a lo más profundo del abismo. Rapidito, otra versión que diga eso. Con todo derribado eres al abismo, a un lado del infierno. Puede leer. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Una versión mucho más clara. ¿Se da cuenta? Por eso que el predicador debe saber lo que dice una versión y los otros y los originales. Muy bien. El abismo está abajo, Génesis 49, 25. Cualquiera. De pie, por favor, para que así la cámara lo capte mejor. ¿Dónde está el abismo? Abajo, gracias, hasta allí. ¿Se dan cuenta? El abismo es un pozo, Apocalipsis 20, verso 1 al 3. En ese pozo estará el diablo prisionero por 1000 años, en el abismo. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. Para al abismo. Y los demonios también serán lanzados al abismo. Lea Isaías 24, versos 21 y 22. A una mazmorra. Una mazmorra es una cárcel subterránea.
Allí están los demonios y estarán juntos con Satanás. Puede leer, porque siempre hablamos que el diablo es encerrado y los demonios también son encerrados. Isaías 24, 21 y 22. No, 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 ahí está leyendo el 22 solo, 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisiones quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Eh? ¿Los ejércitos de lo alto no son las potestades de demonios? Encerrados, castigados en una mazmorra para... ¿No es maravilloso aprender estas cosas? Ahora atentos, el abismo es un pozo. Apocalipsis 9, 1 al 3. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿La llave de qué? ¿Y qué es lo que es un pozo? ¿Para arriba o para abajo? Muy bien. Momento, lea de nuevo el pasaje. Una estrella que cayó del cielo. Ese es el diablo, porque los ángeles no caen, los ángeles bajan. Lea Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Vio, ese no cayó, ese descendió. Escuchó, pastor, mire. Él descendió, no cayó. Lea de nuevo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Eso, ese descendió. Los ángeles descienden. 21. Y 9:1, de nuevo, ¿cayó del cielo? No. Y este cayó, entonces es el diablo. 9:1, de nuevo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre caer y descender? Son detallitos que se deben observar cuando se estudia la Biblia. Así que queda sabroso el asunto. ¿Eh? Entonces, Dios le bendiga. Bien, ubicamos las tres cosas. Y también hay purgatorio. ¿Hay purgatorio? Un perro pulguento. Purgatorio. Estaban asustados, ¿eh? ¿Qué doctrina sería esa? Pero ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver los castigos. Testigos del infierno, que es el tema de esta grabación. ¿Cuántos minutos disponemos para la parte final? 27 minutos. Esta parte final va a ser dedicada a explicar los castigos infernales, porque el infierno es un lugar de castigos. Entonces, los lectores, usted va a leer en Lucas 16... versículo 22 en adelante, y usted en Apocalipsis 20, verso 15, y 21, verso 8, y 14, verso 9, 10 y 11. Es fácil, es en Apocalipsis. Usted va a leer en Marcos 19, en Marcos 9, verso 43 al 49. Y usted va a leer en Deuteronomio 32, verso 32 y 33. Y usted va a leer en Job 18:5 y 10, versículo 22, y usted va a leer en Apocalipsis 20, verso 15, y con eso vamos a explicar sobre los tormentos infernales. La Biblia habla de un rico que se condenó, fue para el infierno, murió, y el alma de él comenzó a quemarse en el infierno. Eso nos enseña que la persona cuando muere sin Jesús, inmediatamente el alma comienza a ser quemada en el infierno. No me interesa que usted no crea eso. No me interesa que usted se esté riendo de mí diciendo, pero qué tontería, ¿cómo creen eso? Pero ¿quién es usted que está criticándome? Jesucristo me dice que es así, ¿y usted quién es? Hágase una Biblia. Le voy a dar plazo para que haga una Biblia y después voy a leer la que usted hizo y la voy a comparar con la de Jesús. Y si la que usted hace es mejor, entonces voy a quedar con la suya. Pero mientras no me convenza, entonces me quedo con lo que Jesús dice. ¿Amén? Amén. Un aplauso por lo que Jesús dice. Oh, gloria a Dios. Lucas 16, 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado
Momento. Si murió, ¿cómo fue llevado? ¿Qué es que llevaron el cadáver? ¿Será que un cadáver puede ser astronauta, ir para el cielo? Llevaron un montón de polvo. ¿Qué llevaron? El alma del mendigo. ¿Y por qué los ángeles la llevaron? Porque el alma no sabe el camino para el cielo. Los ángeles conocen la highway, la ruta. Siga leyendo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Momento, ¿cómo? Murió el mendigo y lo llevaron los ángeles. Murió el rico, fue sepultado, fue al cementerio. Hicieron un gran velorio, mucha vela para poco muerto. Y para el otro ni lo enterraron, porque no habla de que lo sepultaron al pobre, sino solamente al rico. Pero el rico fue al paraíso y el otro fue al infierno, entonces podemos hablar del pobre rico y del rico pobre. Porque uno fue pobre, fue al cielo, y el otro rico fue al infierno. Los ricos no siempre son amantes de Dios, pero los amantes de Dios siempre son ricos. Amén. Más ahora vea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si murió el rico y fue sepultado. Y levantó los ojos. ¿Qué ojos levantó? Los ojos del alma. Nosotros tenemos un alma que tiene ojos. Tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene piernas. Igualito a este cuerpo. Si usted se muere aquí esta noche, por la cabeza de usted le sale otro hoy. Y usted mira aquel que está allá y acá se ven dos. Igual que el filme Ghost. Igual, igual. Solo que en el filme Ghost cometen el error de que el alma queda mucho tiempo por acá. Y no es así, el alma solamente unos minutitos y después ya va para el infierno o para el cielo. ¿Eh? Entonces, el alma tiene piernas, se puede ver. Si a usted le cortan una pierna en la rodilla, a usted todavía le duele el dedo y ya no tiene más dedos si le cortaron en la rodilla la pierna. ¿Qué es lo que le duele? Los dedos del alma, el pie del alma, porque el cuerpo ya no lo tiene. Es por eso que yo me peino. ¿Qué es lo que me peino? Los pelos del alma. Los otros ya no están. Amén. Lea Apocalipsis 6:9 y vea que el alma queda después que muere el cuerpo y se puede ver. Apocalipsis 6:9, cualquiera. Abrió el quinto sello. Ah, ¿qué es lo que vio? Las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué le parece? Entonces, el alma se puede ver. Siga leyendo. Y las almas clamaban. El alma no está durmiendo, está bien activa. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vendrás nuestras almas? No, y vengas. No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Gracias. Se da cuenta que se acuerdan de la tierra, es el alma, se recuerda de la tierra perfectamente. ¿Escuchó testigos de Jehová? Usted que dice que no hay alma, por eso que los testigos de Jehová son unos pobrecitos, son testigos de Jehová, nosotros somos hijos. Oh, gloria a Dios. Continuamos. Entonces siga leyendo Lucas 16. Allí dice que el rico murió y se fue al infierno. Vamos a ver, ¿qué pasó con él? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado en esta llama. Observen que en el infierno una sola llama quema al condenado. Ahí no está con ese, dice en esta. Ve en cualquier idioma, no dice en estas llamas. Dice en esta, una sola llama. Y en el lago de fuego es lanzado de cabeza al fuego. Apocalipsis 20, verso 15. Rapidito. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vio, ahí no es una llamita. Es de cabeza lanzado al lago de fuego. Mira qué diferencia. En el infierno lo quema una sola llama. Y en el lago de fuego es lanzado de cabeza al fuego. Y en el infierno el fuego no muere. El fuego permanece para siempre, no se apaga. Y el gusano no muere. Lea Marcos 9, verso 43 en adelante. El fuego del infierno. Es Jesucristo que está hablando esto. No soy yo.
Así que no me interesa que usted no me crea, no me interesa que usted me haya un pobrecito. Y yo lo digo con autoridad y con claridad, porque es Jesucristo que está hablando eso. Lea. Gracias. ¿Qué les parece? Jesucristo está diciendo que sería mejor cortarse una mano, sacarse un ojo, antes que ser lanzado en ese horno, donde el fuego nunca es un fuego eterno. Lea Apocalipsis capítulo 14, versos 9, 10 y 11, y Apocalipsis 21, 8, cualquiera, rapidito. ¿Qué les parece? Ahí habla de humo. Humo es tinieblas. Porque las personas serán castigadas también no solo al fuego, sino también a la oscuridad. Pero ¿cómo, pastor? Si el fuego es luz, el fuego alumbra, ¿cómo serán lanzados a la oscuridad? Claro, porque Dios va a separar la luz del calor y el fuego del infierno va a quemar sin alumbrar. Lea Job 10:22. Y allí la Biblia dice que la luz del infierno es una luz oscura, un fuego que no alumbra. Job 10:22. Tierra de oscuridad lo brega como sombra de muerte, sin orden, y que aparece como la oscuridad misma. ¿Qué le parece? Pero la otra versión dice, donde la luz es como la oscuridad. A ver, lean bien ese pasaje. ¿Cómo es la luz? ¿Se dan cuenta? Eso es tremendo. Lean Job 18:5 y habla de las tinieblas. Puede leer. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La centella de su fuego. No resplandece, es una chispa que no alumbra, es un fuego sin luz. Ahora, en el versículo que usted leyó antes dice, y no tienen descanso. Habrá un castigo de eterno movimiento. Personas que nunca estarán quietas, así como el mar de San Vito, un Parkinson eterno. Siempre así. Para toda la eternidad no tienen reposo. ¿Qué es lo que es no tener reposo? Ahí va a ser soccer eterno, soccer la bola va a ser de fuego. Rock eterno, todo eterno. Nunca van a poder parar esas orquestas infernales, lambadas eternas. Todo lo que el pecador quiere, pero para siempre, sin poder descansar y sin poder gozarse. Para siempre. Algunos quedarán amarrados, estos otros, quietos. El castigo de uno será moverse siempre y el castigo de otro será estar quietos. Quietos. Dice, amarradlo de pies y manos y tirarlo a las tinieblas. Usted procure acostarse en una cama de la mejor manera posible. La mejor cama. ¿Cuánto tiempo usted aguanta en la misma posición sin moverse? Cuando uno hace viajes en un bus, un ómnibus, un bus malo, que no tiene un asiento reclinable, usted sufre mucho en dos o tres días de viaje. Los pies se hinchan, le dan ganas de acostarse en el suelo. Pero hay ómnibus camas. Bases camas, entonces usted paga el doble, pero descansa.
Pero en el infierno no hay vascama. Amén. Son los convencionales nomás, los malitos. Terrible. Pero hay otro problema, el problema de la hediondez. El castigo para el olfato. ¿Cuánto tiempo aguantaría usted con un enfermo, con un muerto de 10 días debajo de su cama? Imagínese. Pero había un rey tan malo que cuando una persona cometía un delito hacía traer un muerto de 10 días y amarraba al vivo con el muerto de la cabeza a la planta, los pies enrollados en una cuerda, bien apretados, uno con el otro, boca con boca, nariz con nariz. Imagínate la nariz del vivo en la nariz sucia y asquerosa del muerto, los labios del vivo en los labios sucios del muerto, llenos de pus y de sangre, y las hormigas y las arañas saliendo por la boca del muerto y por las narices, y entrando por las narices del vivo, y corriendo por la pera, por el mentón, y entrando por los ojos. Era tan terrible que el muerto mataba al vivo de asco. Pero el infierno es peor, porque allá no mueren, en la muerte segunda, la muerte que no muere. Y la Biblia dice, amarradlos. Así que serán amarrados unos con otros. Es una cosa asquerosa. Y para terminar, habrá un castigo para el oído. En un incendio las personas están calladas o gritan. Gritan. Y el infierno es un incendio tremendo. Están siempre gritando, maldiciéndose unos con otros. Es cosa espantosa. Es una gritería tremenda. Uno se maldice, maldicen a Dios. Es solo gritería, cosa terrible. Habrá un castigo para el hambre y para la sed. La sed es una cosa terrible. Hay personas que beben orina con sed. Cualquier cosa, aguas venenosas. El rico dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua. Mira, él no pidió un litro de agua. No pidió Coca-Cola. No pidió vino. No pidió un vaso de agua, la punta del dedo. Mira qué poquito que pidió. ¡Qué rico! Y no le fue concedido. Ni siquiera eso. Cuando digan, agua, agua, tengo sed. Entonces viene una serpiente y le coloca veneno en la boca. Lea Deuteronomio 32, versículo 32 y 33. Beberán veneno de serpientes. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas de ponzoñosas, son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de aspides. ¿Qué le parece? Ponzoña de áspides y veneno de serpientes. Tremendo, ¿eh? Parece tontera lo que uno dice, pero está todo escrito, por eso que este curso es tremendamente importante. Esto está todo escrito y preparado para que ustedes lo estudien. Y ya estamos concluyendo, nos quedan ¿cuántos minutos para encerrar? 10 minutos. ¿Cuáles serán esos famosos gusanos de la conciencia que nunca mueren? Puede ser la propia conciencia, el recordar lo que hizo en la tierra. Y según lo que hizo en la tierra, lo castigan al doble en el infierno. Lea capítulo 18, versos 6 y 7 de Apocalipsis. Y dice, cuanto más se glorificó y anduvo en placeres, colóquenle el doble de castigos. Puede leer. 18, 6 y 7. Apocalipsis. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Prepárenle el doble a ella. ¿Qué más? Cuando ella sea glorificada,
cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Otro tanto dadle de tormento y llanto. ¿Se da cuenta que es según la vida que lleva el castiguito que va a recibir? Mira los pasajes fenomenales que están ahí. Uno de los remordimientos de conciencia va a ser perder a Dios. Cuando el hombre muere se da cuenta que había sido creado para Dios. Y quiere ir para Dios, pero el pecado lo arrastra para abajo. Es terrible. El hombre va a lamentar diciendo que perdió a Dios y que lo perdió por tan poca cosa. Judas lo perdió por 30 monedas, Esaú por un plato de lentejas, y hay personas que lo pierden por un orgasmo sexual con una mujer o con un hombre que no es su esposo o no es su esposa. Por 5 minutos de placer caen de la gracia y será muy difícil que se levanten crucificando de nuevo otra vez al Señor. Terrible, ¿no? Terrible. Otro tormento de la conciencia. Lo poco que había que hacer para salvarse y se condenó. ¿Qué me costaba haberme entregado al Señor en esa noche? Lo dejé para el otro día. ¿Qué me costaba haber dejado a esa mujer que no era mi esposa? O éramos solteros los dos, nos podíamos haber casado, haber arreglado la situación. No había hijos. O había, pero yo podía pagar para la crianza de ellos. Pensé hacerlo la semana que viene y ese camión me mató. Aquel bandido me mató y ahora ya es tarde de más. Y ahí queda pensando, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Aquí en la tierra siempre hay un quién sabe. Si usted está enfermo de cáncer, siempre el enfermo dice, ¿quién sabe? Aparece un remedito bueno. El que está condenado a muerte, a cadena perpetua, ¿qué dice? ¿Quién sabe? Sale un presidente y me indulta. Pero en el infierno no hay un quién sabe. Ahí no hay más esperanzas. Por eso que vale la pena servir a Cristo, no vale la pena. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Los tormentos del infierno. En este caso serían los tormentos del lago de fuego, porque del infierno ya vimos que van a salir los condenados, pero del lago de fuego nunca podrán salir. Incline su cabeza. Si usted se muere esta noche, ¿será que va a ser llevado por los demonios al centro de la tierra donde está el infierno? Y allí estará durante muchos cientos de años esperando el juicio final. Y luego saldrá para ser juzgado, y si su nombre no está en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Solamente el que tenga seguridad que su nombre está en el libro de la vida, va a levantar su mano y va a agradecer a Dios. Ahora mismo. Si no tiene seguridad, no lo haga. Con estas cosas no se juega. Terrible. Terrible será ser lanzado a ese lugar espantoso. Baje su mano y agradezca al Señor. Ahora, ¿quién no tiene seguridad de la salvación y quiere tenerla y afirmarse en las cosas de Dios? Levante la mano ahora y diga, pastor, ore por mí. Yo veo que el asunto es serio y vale la pena consagrar la vida al Señor. Todo el que no está preparado, levante la mano ahora y voy a orar por usted. Y usted va a recibir la paz y la seguridad de su salvación. Gracias a Dios, vemos su mano, vemos su mano, vemos su mano. Es el Espíritu Santo que está hablando con estas personas. Si Dios le está hablando, usted no endurezca el corazón, porque será terrible morir perdido. En esta noche la sangre de Jesucristo lo puede limpiar de todo pecado. Voy a pedir a todas esas personas que levantaron su mano, vengan aquí al frente. Gloria a Dios, doblen sus rodillas aquí al frente. No para mí, es para el Señor Jesucristo, su Creador y su Salvador. Todas las personas que no están preparadas, vengan a los pies del Señor. Venga, porque es mejor hacerlo ahora que llorar después. Oh, ahora es la chance. En este momento la sangre de Cristo está limpiándole a usted. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.
En este momento sus pecados están siendo perdonados. En este momento su nombre está quedando escrito en el libro de la vida. Porque así es como se recibe la salvación, creyendo en el Señor Jesucristo.